Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara. Se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. Por fortuna, en este aparatoso percance no se registran personas lesionadas. El querer rebasar en una vía de un carril de ida por uno de regreso generó que un automovilista chocara su auto contra un camión recolector de basura. El accidente fue reportado en camino a Matatlán, a 200 metros del ingreso al fraccionamiento Urbiquinta, en el municipio de Tonalá. Al lugar llegó una ambulancia y bomberos para revisar a los involucrados, quienes al final no necesitaron del traslado al hospital. Como responsable fue señalado el conductor del vehículo blanco. Mencionaron testigos y los afectados del camión recolector que el hombre estaba alcoholizado. Para los trámites correspondientes se presentaron las aseguradoras y la policía vial. El impacto fue a alta velocidad que los muros de contención, algunos, se movieron de su lugar. Dos bloques del muro de contención con un peso cada uno de aproximadamente 600 kilos fueron removidos tras el choque de un vehículo. El percance ocurrió en Periférico y la Avenida Naciones Unidas, en las cercanías de la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan. ¿Maniobras pesadas las que realizan en este caso? Sí, en este caso tuvimos que levantar dos muros de contención, pues ya que estorbaban la línea de mi macroperiférico. ¿Se tiene un peso estimado de cada bloque? Aproximadamente son como 600 kilos por bloque. Rescate Urbano de la dependencia zapopana, así como paramédicos de Cruz Verde asistieron en la valoración de quien conducía y que por fortuna resultó con mínimas lesiones. ¿Hay personas lesionadas? Hay un masculino que está lesionado de manera leve, firma desistimiento mismo. Como daño colateral, una camioneta pick-up chocó con los escombros del muro de contención y las autopartes. La caída fue de aproximadamente 42 metros. Un joven de 18 años murió al caer de una obra en construcción, ubicada en Avenida Altavista y Altavista Poniente, Jalisco, en la segunda sección de la colonia Valdepeñas, en Zapopan. Al arribar nosotros, ya está una ambulancia particular. Nos llevan al área del lugar. Aparentemente es una persona que estaba haciendo un colado desde el piso número 12. Cae en caída libre. El accidente, dicen paramédicos, fue del 12º piso y cuya caída libre fue de 48 metros aproximadamente. ¿Tenía protección, arnés, algo en particular? Tenía su arnés, pero aparentemente se ve que trae la línea de suspensión en la parte de su arnés, aparentemente, lo que da a entender que no estaba conectada a una línea de seguridad. El área quedó al resguardo de la gente del Ministerio Público para investigar los hechos, mientras que el cadáver del infortunado fue rescatado por bomberos y entregado al servicio médico forense. A lo que se ve, una fractura expuesta sobre su cráneo y traumatismo craneoencefálico severo. La gente de los fraccionamientos aledaños dice que es muy raro que sigan trabajando a altas horas de la madrugada en la obra. Claro que no, de hecho los trabajadores normalmente entre 6 y 6:30 ya se están retirando y el edificio se queda solo. Normalmente cuando sale uno ya en las noches se ve totalmente solo. También me comentaba pues que escucharon el estruendo, ¿no?, del golpe. Sí, de hecho ahorita aquí en vigilancia comentó uno de los muchachos de caseta que estaba dando un rondín y a la hora de que iba entrando casi a su caseta escuchó un golpe, pero se alcanzó a ver que cayó algo. Incluso dice que pensó que era como un costal o algo. Serán las investigaciones de la Fiscalía del Estado que determinen las posibles anomalías en las que opera la obra o si solo se trató de un accidente. Un hombre de unos 35 años fue acribillado a la madrugada de este martes en Tlaquepaque. La agresión, realizada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, ocurrió en los cruces de San Carlos y San Isidro, en la colonia Guayabitos. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre,
La víctima presentaba 2 disparos en tórax y 1 en antebrazo izquierdo. Casquillos de arma corta sin precisar cantidad fueron anexados a la carpeta de investigación, mientras que peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue metropolitana. Con las puertas abiertas y al interior de un auto es como descansaban 4 presuntos ladrones, después de haber consumado un robo en una tienda de abarrotes que se localiza en la confluencia de Capulines y Río Nilo, en la colonia Santa Lucía, en Zapopan. Cuando la autoridad llegó, 2 sujetos escaparon corriendo y el resto fueron detenidos. El primero tiene 18 años y dijo radicar en Zapopan, mientras que el segundo dijo tener 22 años y ser oriundo de Venezuela. Ambos quedaron a disposición ante un agente del Ministerio Público. Al lugar de los hechos se presentó la parte afectada mencionando que a su negocio le fue robada la cantidad de 14 mil pesos. En edición Juan Pablo González e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de La Voz de la Noche.